Hola, bienvenido a este tu programa Caminando con Dios. Yo soy la profeta, pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Quiero darte las gracias nuevamente porque verdaderamente es una gran bendición compartir todos los días la palabra del Señor, es poder venir juntos delante de su presencia, traer delante de él ese incienso agradable, ese, ese aroma agradable que deben ser nuestras vidas para la gloria de su nombre. Así es que gracias nuevamente por permitirme compartir contigo. Quiero decirte que a lo largo del programa tenemos una línea de oración abierta. Ahí está el número en pantalla, también nuestra dirección. Me gustaría invitarte de una manera muy especial a nuestros servicios que puedas compartir con nosotros. Global Advanced Church existe en esta ciudad, para equipar al cuerpo de Cristo, para traerlo a madurez y para que la plenitud del de Padre pueda habitar de una manera muy especial a través de su revelación, por revelación en el cuerpo en este tiempo. Así es que te invitamos a que compartas con nosotros en nuestros servicios. Este, puedes llamarnos, también puedes entrar en nuestra página en internet y allí vas a encontrar la información que necesitas para poder venir con nosotros. Bien he estado desarrollando un tema que realmente ha sido de muchísima bendición para mi vida. Eh, me ha dado muchísima revelación de, de lo que Dios espera de nosotros como gente que debe venir a su presencia con un corazón limpio, con un corazón sincero para interceder por las naciones de la tierra. Así es que mi oración en este día, hermano, hermana que me estás mirando, es que esta palabra realmente impacte tu vida que verdaderamente llene tu corazón sobre todas las cosas que te permita caminar en un nuevo nivel con Dios, de excelencia, en un nuevo nivel de conocimiento, en un nuevo nivel de santidad, que te acerque cada vez más a Él. El tema que he estado tratando se llama Detrás del Velo y he estado viendo los ingredientes del incienso y hemos estado viendo en los programas anteriores, en el programa anterior sobre todo nos quedamos de dónde eh, este, en, eh, se encontraba este altar de oro o el altar de incienso o también el altar del perfume, como que era otro de los nombres que veíamos, se, se le da a este altar. Y veíamos que el altar eh, estaba delante del arca del pacto y te decía que esto lleva entonces nuestra oración, a un nivel gubernamental, ya no es la petición ritual, sino que entendemos que nuestras vidas son entonces delante del Señor, ese que se puede parar en medio para que nuestras naciones sean sanadas. Dios colocó a la iglesia en este tiempo. Dios colocó a su iglesia en este lugar para que nosotros podamos gobernar juntamente con Él y que sus propósitos eternos sean establecidos de una manera especial. Me quedé en el programa pasado, justamente en el, en el pasaje del libro de Hebreos, capítulo 10, verso 19. Quisiera retomarlo eh, a, a partir de... De, de lo que significa que abrió un camino nuevo, pero me gustaría leerlo nuevamente. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que se nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Te decía que la palabra que tiene que ver aquí con camino nuevo es la palabra prospetos, que tiene que ver con un lugar que fue formado en frescura. Y te decía que el Señor Jesús, hablando de la revelación, de, la, de lo nuevo que él estaba trayendo, decía que no podía ser echado en un odre viejo porque simplemente se iba a romper, ni tampoco puede remendar un vestido que ya está viejo con una tela nueva porque se va a rasgar lo viejo. Y aquí dice que entonces el Señor abre ese camino nuevo para nosotros es porque rasgó el velo de la carne. Ahora bien, fíjate esto, yo quisiera que, que, que retomando este punto podamos eh, entender el hecho de que cuando el apóstol aquí, el autor de Hebreos nos está diciendo que ahora nosotros por la sangre de Cristo podemos entrar por este camino nuevo y por este camino vivo, está diciendo que podemos ir más allá que el sumo sacerdote porque el sumo sacerdote entraba una vez al año y solamente... Entraba, él no podía entrar nadie más de del ni de los demás sacerdotes ni mucho menos la gente del pueblo. Pero gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahora dice que el camino no solamente es nuevo, sino también está vivo. Te decía que lo nuevo era prospectos, es decir, que estaba hecho en frescura. Pero la palabra vivo que se está utilizando aquí es la palabra soa, de donde viene zoe, por cierto, que es vida de Dios. Está diciendo que es vivo, es zoa, y esto tiene que ver con vida. Implica la capacidad de impartir vida. Por esto es que esto es importante. Cuando nosotros estudiamos en el libro de Corintios los dos órdenes y dice que el primer orden, el primer Adán es de la tierra, entonces dice que era alma viviente. Pero el segundo orden, este orden es celestial, del cielo, que es Cristo, entonces dice que es espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque se está usando la misma palabra, es soy, vida de Dios. Es la vida que fue impartida por Dios, no, allá en el Edén cuando sopla sobre el primer Adán, pero es lo mismo que el Señor está impartiendo en nuestras vidas. Ahora fíjate esto, cuando decimos que el camino es vivo, o sea que es espíritu vivificante, vete conmigo a Génesis 49, 22, déjame leerlo para ti, dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. <laughs> Primero hablar de José en sí mismo es todo un tema y compartí con sobre José hace un tiempo. Pero fíjate que está diciendo aquí que José, que rama fructífera... Es un renuevo que se va por encima de los muros. Es decir, Dios está sacando a su iglesia, hermano, de dentro de las cuatro paredes de lo que nosotros hemos llamado iglesia. Y Dios está sacando a su iglesia de dentro de la iglesia. De la misma manera como Jerusalén o dentro de Jerusalén está Sion, Sión es una ciudad. En me, eh, dentro de la ciudad esto es lo que está diciendo aquí josé que es una rama fructífera porque está junto a una fuente se va se sale por encima del muro es decir, hermanos, está diciendo: cuando estamos en un camino donde hay vida, donde es espíritu vivificante, donde todo lo que hacemos va a producir vida, no hay espacios para rituales religiosos, no hay espacio para rituales muertos, para cosas que están eh, vacías de, de significado espiritual. Estamos diciendo entonces que nosotros podemos hacer que las promesas que el Señor nos ha entregado vengan a cumplimiento. En un tiempo como este es un tiempo, hermanos, y, y aquí es donde está lo maravilloso del tiempo profético que estamos viviendo. Estamos en un momento donde las promesas que el Señor ha dicho con respecto al establecimiento del reino de Cristo están viniendo en delante de nuestros ojos a cumplimiento una tras una. Poder ser parte de la gente que está mirando con nuestros propios ojos lo que Dios está haciendo con Israel, por ejemplo, y estoy hablando de la Israel natural como una señal visible de lo que Dios está haciendo en toda la tierra. Es impresionante y es maravilloso. Es maravilloso ver que Dios en este tiempo ha decidido que un nuevo, vamos a hablar, permíteme usar el término bíblico, hay un renuevo. Hay un remanente que es un renuevo que Dios está colocando y posicionando porque lo que Dios está a punto de derramar sobre su iglesia va a afectar a todas las naciones de la tierra en todos los órdenes y en, todos, en, en cada área de la vida de nuestras naciones. Es maravilloso saber que tú y yo podemos ser parte de la gente que Dios usta, está utilizando para su gloria de la gente que Dios está utilizando para que su reino sea establecido. No solamente porque oramos, venga a tu reino Señor y hágase tu voluntad, sino también porque somos hacedores, estamos en la medida que caminamos, en cada palabra que Dios nos da, estamos haciendo que ese propósito eterno de Dios sea establecido en la tierra. Así es que podemos entrar a un camino nuevo, a un camino vivo por la sangre del cordero, la sangre del cordero, y hablaba en estos días de esto también, la sangre del cordero que no ha perdido su poder, es a través de la sangre de Cristo que somos limpios, pero que también hemos vencido, dice el libro de Apocalipsis, que ellos, refiriéndose a la iglesia, le ha vencido al diablo, ha vencido al infierno, ha vencido a todos los principados y potestades, y una de las cosas que dice, a través de las cuales hemos vencido, es a través de la sangre, del Cordero. La sangre del Cordero es la que produce la vida de Dios en cada uno de nosotros hermanos. Por eso es que es triste cuando escuchamos cómo se ha sacado de la predicación, de los púlpitos, se ha sacado la cruz de Cristo. Porque al sacar la cruz de Cristo de la enseñanza, sacamos la sangre de Cristo. Porque de no haber habido sacrificio. Cristo como el Cordero Perfecto que fue entregado, que fue inmolado por el pecado de la humanidad, fue el que derramó su sangre, que es el sello, que es la tinta con la que se escribió cada uno de los decretos, de las normativas del nuevo pacto. Y se selló ese testamento con la sangre de Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos plena certidumbre de fe, que las promesas de mi Dios son sí. Y amén en Cristo, porque Él es el garante de que esas promesas vendrán a cumplimiento en nuestras vidas. Me emociona, vuelva nuevamente, te vuelvo a decir: Me emociona saber que soy parte de la generación profética que le toca preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo, la venida triunfal de nuestro Rey y de nuestro Señor. Somos parte de esa generación que el Señor está levantando para que seamos juntamente con Él. Es eh, parte de las huestes que se, que se está describiendo de una manera gloriosa en el libro de Apocalipsis, cuando dice que había uno sentado en un caballo blanco, y dice que su, que su ropa estaba teñida de sangre, y dice que de su boca salía una espada aguda con la cual hiere a las naciones. Que hay un nombre escrito que nadie conoce en su muslo y su nombre es el verbo de Dios. Pero también dice que Él es rey de reyes y señor de señores. Esa es la manifestación de Cristo para este tiempo. Y a nosotros como gente profética nos ha correspondido ser parte de esas huestes que van detrás de Él también montados en caballo blanco, declarando, estableciendo que las naciones... Todas son para nuestro Señor. Aleluya. Yo puedo entrar en este momento al, al lugar santísimo y el lugar santísimo que es es la presencia misma de nuestro Señor. Una de las frases que siempre ha impactado mi corazón desde hace muchísimos años es la que Elías declaró, vive Jehová en cuya presencia estoy. No necesito ahora a través de machos cabríos ni a través de ningún tipo de sacrificio esperar una sola vez al año para entrar a la presencia de Dios, sino que ahora por la sangre del cordero. Yo puedo declarar, como dijo Elías, por eso Elías es la unción que prepara el camino del Señor, es una unción que está consciente, que tiene la capacidad que tiene la habilitación sobrenatural para entrar a la presencia del Señor y permanecer en ella. Viva Jehová en cuya presencia estoy. Por eso es que los testigos de los últimos tiempos, que nosotros lo dejamos simplemente y, y que yo digo que esto es toda una enseñanza y pronto vas a escuchar de esto, porque es parte de la palabra profética del año 2015. Los dos testigos de los últimos tiempos que tiene que ver con Elías y con Moisés está hablando de dos pactos, de dos uniones. Está hablando de el, el Moisés me habla a mí del el antiguo pacto que el Señor estableció y que fue una sombra, como dice el apóstol Pablo, que fue una nodriza que me llevó a mí al nuevo pacto. Pero Elías me habla de la unción que se dio en el pasado, que se manifestó en Juan y que es la unción que ha de venir, que desciende sobre una generación según, según el capítulo 2 de Joel, que prepara el camino del Señor. Y esos dos testigos entonces que está hablando de estos dos pactos, que es lo mismo que ve Zacarías cuando dice... Que, aquel, que aquellos tubos estaban conectados cuando tuvo la visión acerca de, de la unción y acerca de los olivos. Dice que estaban conectados a estos olivos y de allí venía el aceite del cual se llenaba a, 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 a aquel, al, aquel candelabro. Esos dos pactos tienen que ver con, con, con la unción que está sobre la iglesia en este tiempo y está aún sobre la Israel natural y que nosotros podemos declarar y podemos decretar. Y dice la palabra que a la, a la declaración de estos testigos se abre el cielo o se cierra el, el cielo, llueve o o no llueve. Es decir, hay provisión o no hay provisión. Y yo creo, hermanos, que estamos en el momento donde la unción, porque dice la palabra, que el Espíritu Santo viene sobre nosotros para ser testigos. ¿Y para ser testigos de qué? Para ser testigos de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Y dice de esta manera, mira lo glorioso, lo maravilloso que, que se establece aquí. Cuando en, ahí en Hechos capítulo 1 y también en Hechos capítulo 2 dice: Recibes poder cuando el Espíritu Santo viene sobre cada uno de ustedes. Dice, y me van a ser testigos, me van a ser, van a ser mártires, van a tener la habilidad, la habilitación sobrenatural para declarar quién es Jesucristo. Aún enfrente de la muerte. Por eso es que la palabra testigo es la misma palabra mártir. Es decir, lo mismo que me habilita para hablar a mí con denuedo, con certeza, con convicción, con precisión acerca de quién es mi Dios, es la misma habilitación que me permite frente a la muerte declarar lo que dijo Pablo. ¿Dónde está tu oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro, tu victoria? Tú has sido vencida. Tú has sido vencida. Vencida es la muerte en victoria. Eso fue lo que declaró el apóstol Pablo. Y por eso Pablo podía decir con tal convicción. ¿Qué me puede separar a mí del amor de Dios? Tribulación, uh, me río de eso. Angustia, hambre, persecución, muerte, alto, profundo. Nada me puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor mío. ¿Por qué? Porque todos los enemigos de mi Dios han sido colocados debajo de sus pies, han sido colocados debajo de la iglesia, debajo de los pies de Cristo. Y por eso podemos gobernar con autoridad. El mismo Señor Jesucristo dijo. Ni las puertas, y las puertas me habla a mí de la capacidad de gobierno. No hay poder en el infierno que pueda prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. Una iglesia que sentada con su Dios, con su Rey, puede gobernar con toda autoridad y con toda dignidad, porque entiende a qué ha sido, a, a qué ha sido llamada. Estamos en un momento, hermanos tan maravilloso. Y yo creo que como Iglesia de Cristo, que estamos no solamente intercediendo ahora con este nuevo entendimiento, e intercediendo por las naciones de la tierra, porque podemos entender. Que fuimos colocados en la tierra con un corazón, un corazón que se duele por las naciones, un corazón que le duele lo que a Dios le duele, un corazón que siente como Dios siente. Y yo declaro en el nombre de Jesús que eso somos tú y yo, una iglesia que puede vivir a la altura de la santidad de su Dios. Somos santos porque Él es Santo. Nos, nos somos quebrantados en nuestro corazón porque Cristo fue quebrantado. Y cuando Él fue quebrantado, y cuando aquel Perfume, así como María rompe aquel alabastro, aquel perfume de alabastro en los pies de Jesús. Y eso hablaba de, de la muerte de Jesús. No era solamente que lo estaba preparando para su sepultura, como dijo Jesús, sino que Jesucristo, Él era el vaso que se estaba rompiendo y estaba soltando ese aroma precioso, e ese olor agradable delante del Padre, que fue acepto por el Padre para que hoy todos nosotros podamos venir, nuevamente como dice Hebreos, con plena certidumbre de fe, de que no vamos a ser rechazados, porque cuando aquel perfume, que es Jesucristo mismo, se rompió y se soltó aquel olor y llenó la presencia del Padre, hoy nos apegamos a ese sacrificio y somos aceptos delante del amado, somos aceptos por el Padre para la gloria de nuestro Dios. El Señor nos ve a nosotros a través del sacrificio de Jesús, nos ve a nosotros a través de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Qué bendición, hermano, es ser parte de lo que nuestro Señor hizo en la cruz, pero hoy, ahora, porque podemos ser gente que declara, que proclama sin lugar a dudas, que nuestro Señor sigue salvando, que nuestro Señor sigue redimiendo y que Él sigue haciendo, sigue trayendo muchos hijos al Padre. Qué bendición y qué privilegio. Hoy yo puedo decir, como dijo Esther, para un tiempo como este, para un tiempo como este. Esta fue la declaración de Mardoqueo sobre Esther. Para un tiempo como este, así hemos sido levantados. Y si callamos, hermanos, sabes qué. La salvación va a venir de cualquier parte, pero Dios va a cumplir su propósito. Y hay de nosotros. ¿Sabes qué? Es mejor que declaremos. ¿Sabes qué? Es mejor que con denuedo nos levantemos y establezcamos que nuestro Dios reina. Porque. Es para nosotros un privilegio ser parte de la mano que se extiende para que muchos lleguen al conocimiento del Señor. Es una bendición y es un privilegio ser parte de la boca que se hable para que se decrete y para que se conozca el propósito y el plan eterno de nuestro Dios. Este tema tiene muchísimo para para eh, establecer, pero yo voy a dejar este tema hasta este punto. Con, con la promesa de que vamos a estudiar eh, en sí mismo cómo es que estaba hecho el altar de oro. Pero quiero decirte esto adelantándome a, a ese programa. El, se llamaba el altar de oro porque estaba hecho de madera de acacia, que tiene que ver con humanidad. Pero estaba completamente cubierto de oro, que tiene que ver con divinidad. Y aquí vemos las dos naturalezas. Es la, la naturaleza humana al 100%, pero recubierta completamente por la naturaleza divina. Solamente cuando nosotros podemos ser gente que permitimos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, venga y nos cubra. Venga y nos transforme cuando permitimos que nuestras debilidades, cuando permitimos que nuestras fallas puedan ser cubiertas por la sangre del cordero y puedan ser transformadas para poder declarar de debilidad poder declarar en fuerza y en fortaleza. Por eso es que dice la palabra, puede decir el débil, fuerte soy, pero ¿por qué? Es por la obra que Dios ha hecho en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros permitimos que la obra del Señor sea hecha en nuestras vidas, entonces nosotros somos parte de ese mobiliario que Dios puede usar para su gloria. Quiero recordarte los cuatro cosas entonces que de las que estaba hecha el incienso. ¿Por qué? Porque si para un tiempo como este Dios nos ha levantado para interceder. Nuevamente te lo voy a repetir. La primera, y esto lo encontramos en Éxodo 37, 29, porque eran cuatro especies aromáticas. Dice el estacte. Que el estacte tenía que ver entonces con el, era el símbolo de la palabra profética. Y yo te decía: si no fluimos para decretar la mente y el corazón de Dios en este tiempo, hermanos, nosotros vamos a ser sacados del juego. Si nosotros decretamos desde nuestros púlpitos solamente lo que nos interesa, solo lo que nos conviene. Predico para tener más diezmos, más ofrendas, para que la gente se sienta bien, para ser aceptado. Todo eso, eso, eso me habla a mí de que no hay estacte dentro de los ingredientes de mi vida. Y entonces voy a ser descalificado, porque simple y llanamente estoy siendo cualquier aroma extraño. Y Dios, de la misma manera que mató a Nadab y a Viu también entonces va a traer muerte sobre mi vida, muerte sobre el ministerio y muerte en mi familia. La segunda cosa tiene que ver con la uña aromática. Y te decía que la uña aromática tenía que ver con el, el, el pelarse porque estaba eh, eh, pegando una cosa con la otra y nos llevaba a rugir como el león. Y te decía que era el símbolo del quebrantamiento. Y hermanos, un corazón contrito y humillado jamás lo va a despreciar el Señor. Pero dice que Él al altivo lo mira de lejos. Dice que al soberbio Él lo simplemente... O sea, le, le hace fuerza, no quiere nada con el soberbio. Es tiempo de que nosotros cambiemos nuestro corazón. Una cosa es hablar con seguridad y con convicción de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y de lo que Dios está haciendo a través de nuestra vida. Pero otra cosa muy diferente es pensar que en nosotros hay algo de bueno. O hay algo en, en nuestras vidas por lo cual Dios me escogió. Dios me escogió por su gracia y somos escogidos y somos usados por, solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Y vuelvo a decir lo que decía Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Tercer ingrediente: gálbano aromático, que tiene que ver con abundancia con entregarlo mejor. Y yo te decía que era un espectorante que, que, y, y que limpiaba el sistema respiratorio, sobre todo para la gente que tenía problemas respiratorios. Y esto me habla a mí de que es una vida de continuidad, es una vida de perseverancia, es aprender a vivir en medio de los problemas y a no tirar la toalla antes de tiempo, es mantenerme firme en medio de las circunstancias difíciles y de las circunstancias imposibles. Y yo creo que este es un tiempo, haber entrado a esta nueva estación, significa que vamos a tener que aprender a permanecer firme en medio de las tormentas, en medio de las pruebas. Es el entrenamiento del caballo de guerra, hasta que aquel caballo se mantiene e firme a pesar del fuego que hay entre sus patas. Ese es lo que Dios nos está llamando. Y finalmente, hermanos, el cuarto ingrediente, incienso puro, que me habla que tiene que ver con enblanquecer. Y te decía que nos habla acerca de la santidad. Y, un, y algo que es importante, que debo recalcar, la santidad no es una característica externa, es una característica interna. Somos santos porque Él es santo. Nuestro anhelo es verlo a Él, es encontrarnos con Él. Y sin santidad, nadie, nadie. Nadie verá al Señor. Así es que este cuarto ingrediente, que es el incienso puro, que me habla de la santidad, me está diciendo que somos escogidos, que somos apartados y habilitados para propósitos especiales. Cuatro cosas que el Señor colocó en nuestras vidas para convertirnos en el aroma, que el perfumador va a terminar de arreglar. El arte del perfumador va a mezclar de manera perfecta para que tú y yo seamos el incienso agradable en la presencia del Señor. Mi oración en este día por cada uno de ustedes es que sus vidas sean agradables delante de Él, se conviertan en el aroma que llena su presencia y que el Señor diga de nosotros a nivel individual, a nivel iglesia, diga, este es mi Hijo amado y yo me complazco en ellos. Que el Señor lo diga de ti y que el Señor lo diga de mí. Así es que quiero bendecirte en este día y declarar que esta palabra quedó sembrada en tu vida, que esta palabra produce en tu vida un, una transformación profunda en lo que son tus deseos, en lo que son tus motivos para venir delante de Él. Quiero invitarte a mi próximo programa y declarar entonces que, que tu vida se convierte en una tierra buena para el Señor. Te bendigo con revelación, te bendigo con paz, te bendigo con gozo y declaro que la sangre de Jesucristo es sobre ti y sobre tu familia. Gracias por estar conmigo. Quiero esperarte entonces en mi próximo programa. Dios te bendiga y Dios te guarde.